Precisamente dentro de esa pedagogía electoral que se tiene que hacer está la de los jurados de votación. Si usted es jurado, si fue elegido a través de la página www.registraduría.gob.co, en donde solo tiene que entrar y digitar su número de cédula y consultar si fue elegido o no para ser jurado de votación, pues hay sanciones y beneficios. Cable Noticias, les contamos en el siguiente informe acerca de ese proceso precisamente, las sanciones y beneficios por ser jurado electoral. ¿Cómo sé si soy jurado de votación? Es una de las preguntas más frecuentes en la ciudadanía a un mes de elegir al nuevo Congreso de la República y definir los candidatos presidenciales. Lo primero que usted deberá hacer es dirigirse a la página oficial de la Registraduría Nacional, infovotantescongreso.registraduría.gov.co. Allí se desplegarán 6 opciones. Para consultar si fue elegido, ingrese a jurado de votación, en donde le solicitarán su número de documento y de inmediato le confirmarán si es o no jurado de votación para el 13 de marzo. Si usted hace parte de los 727.823 personas seleccionadas por la Registraduría Nacional, tenga en cuenta que podrá pedir un día compensatorio en su lugar de trabajo. Esto deberá ser informado a su jefe directo en los primeros 45 días después de los comicios. Ahora bien, el que no se presente a las capacitaciones y la jornada electoral también podría tener sanciones. Si es servidor público, podría ser despedido o acarrear con una multa de hasta 11 millones de pesos. El registrador nacional Alexander Vega destacó la diversidad de personal que habrá en las mesas de votación. Primero, partidos y movimientos políticos, estudiantes universitarios de universidades privadas y públicas, empleados oficiales, empleados de empresas privadas y docentes. El sistema garantiza no solo la heterogeneidad de la mesa, sino que en todas las mesas del país podrá estar cubierta por todos estos sectores. Dentro de las causales de exoneración para no cumplir con el deber asignado, está que usted, su cónyuge, madre, padre o hijo tengan una grave enfermedad, la muerte del jurado o de su cónyuge, madre, padre o hijo, el día de las elecciones o los 3 días anteriores a las mismas, no ser residente del lugar donde fue designado, ser menor de 18 años, o mayor de 60 años y haberse inscrito y votar en otro municipio.